Bueno, yo voy a leer un texto que escribí precisamente, como dice Javier, tratando de aterrizar muchos pensamientos que, bueno, ya vienen desde hace un montón de tiempo, pero que no había tenido la excusa, digamos, para ponerlos ya en pues, cierta sistematización o organización, más que nada, yo creo que filosófica. Entonces, bueno, el texto se titula Mediaciones y recepciones de la paradoja de la identidad cultural a una cartografía de las mediaciones. Me basé en más o menos las lecturas o los ensayos de un sociólogo mexicano, Gilberto Jiménez, por un lado, y por otro lado me basé también un poco en el filósofo iberoamericano Jesús Martín Barbero. A partir de ahí es que hice, bueno, esta articulación de ideas, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a empezar a leerlo. El concepto de identidad es más o menos reciente. Según Gilberto Jiménez, surge a partir de una plática que diera Levi Strauss, definiéndolo más o menos en 1974. Aunque también ha sido impuesto, por un lado, por los movimientos sociales que determinan la identidad de un grupo, ya sea étnico, regional, etcétera, o de una categoría social, como los movimientos feministas, por ejemplo. Ya sea cuestionando la relación de dominación o para reivindicar cierta autonomía. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cómo se confronta este concepto de identidad frente a una hegemonía que ataca desde arriba, como las grandes potencias, y desde abajo con las reivindicaciones regionalistas y los particularismos culturales, en medio, por cierto, de una crisis de Estado-Nación? Me vuelvo a preguntar, ¿cómo se democratiza la articulación de las diferencias? Hemos jugado en las sociedades latinoamericanas una doble moral. O somos actores sociales y optamos por la representación políticamente correcta, o bien vivimos una identidad cultural subjetiva que nos distingue del otro, nos diferencia del otro, nos categoriza ante el otro para quedar bien a los ojos de una tercera persona. Para Mario Roberto Morales, ya voy a hacer una cita de él, los estudios culturales y literarios latinoamericanos tienen mucho que hacer para enfocar su análisis desde un punto de apoyo ético, pero no moralista. Menos aún si se trata de un moralismo políticamente correcto, que privilegia ya sea paternalísticamente o maternalísticamente dichas expresiones culturales y literarias de los grupos marginados, por encima de la específica y realidad calidad estética de la cultura y la literatura que producen. Hablar de identidad, entonces, sería hablar de fronteras entre un nosotros y los otros, y la relación que ella existe a través de todos los rasgos culturales que nos distinguen. Es decir, opera a partir del lado intersubjetivo de la cultura, como los pensamientos, sentimientos y acciones de ese nosotros con relación a los otros. Con lo cual, la cultura es toda esa amalgama de significados individuales y colectivos que no son homogéneos, estáticos o inmodificables, varían con el tiempo, cambia. Siguiendo a Jiménez, la identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. De ahí que si hay una confrontación con otras identidades en el medio de esta relación social desigual, hay también grandes contradicciones. Ahora bien, Guatemala es el segundo país latinoamericano con mayor población indígena, en términos relativos más del 40%, compuesto mayoritariamente por 22 comunidades etnolingüísticas de origen maya. Como vemos en este mapa de Guatemala, las distintas lenguas mayas, el maya quechí, es uno de los idiomas que más se habla en Guatemala y Belice, que es un poco lo que comentaba Javier. Digamos que mucho de lo que de mi trabajo se encuentra a partir de esta relación, digamos, un poco autobiográfica de mi abuela, que es maya quechí, de esta región. Entonces, si nosotros vemos en el mapa, que está en todo lo que está en azul, digamos,
es la parte de Guatemala en la que se habla este idioma, ¿no? El quechique, es la parte norte. Quisiera poner el video de Meditando el Error, creo que está por ahí. Entonces, les voy a mostrar un video que es un videoarte, lo realicé en el 2008, y precisamente el idioma en el que se habla principal en este video es el maya quechí. Y luego seguiré con la lectura. Ako, skuzba. Inelikna ke, shkutika ke a, o na ye kutika a, nagawa pali. Una cu. Marwar simple tija pelada. Junca a la ciudad, Ligu la Liga. Café, café. Cancanat, li, acá. Un tic, tic. Tsun, tsu, tsun, tsu. Yo, kik, oh, capitán. Nakinakli Katsnes. Ajok Uisek. Kilike Sili. Somos po kumulusa o kuyi. Ati ah ya. Na usi. Nahak na likta. Ah, ya. Sink ay, akui. Sink ay, akui.
qui. Sink ai a qui. Sink ai a qui. Sink ai a qui. Bienal de Arte Pais hace 2 años fue comisionado por la Bienal y bueno, podemos regresar por favor a la… Ahora bien, vamos a ver el siguiente mapa. Al observar el siguiente mapa en el cual se dibujan los idiomas del mundo, los idiomas mayas desaparecen, son invisibles. Es decir, que geopolíticamente y lingüísticamente el maya quechí es inexistente a un nivel global. Y esto es el maya quechí, bueno, en decir los idiomas mayas, ¿verdad? Porque todo lo que vemos en amarillo, amarillo claro es el español, ¿verdad? Entonces, sociológicamente hablando, yo me vuelvo a preguntar, ¿qué pertenencia social mundial tienen estas poblaciones marginales y cómo se relacionan esta personalidad individual con el espacio colectivo mundial? Este estado de pertenencia es prácticamente nulo, solamente en una dimensión simbólico-cultural de las relaciones, interacciones sociales, es en donde permanecen. Esa misma invisibilidad la he colorado de color negro. Y he aquí la paradoja, cómo pertenecer y manifestar lealtad a un grupo cultural y al mismo tiempo a colectividades globales a través de la obra de arte hay un significado compartido, una fuerza emotiva muy fuerte que parte de un contexto particular, pero que puede difundirse en contextos más amplios, una especie de tematicidad de la cultura que permiten distinguir símbolos universales. No deberíamos entender la cultura como algo homogéneo, estático e inmodificable, más allá de conferir nuevos sentidos y significados a través de la obra, me interesa indagar en esas zonas de estabilidad y persistencia, en zonas de movilidad y zonas de cambio, y encuentro en el campo del arte un espacio en donde puede ser compartido, involucrando así al sujeto. Es decir, no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura. La cultura es también operadora de la diferencia. Me interesa a partir de la obra de arte realizar un ejercicio lúdico de investigación cualitativa para indagar ambientes, contextos y culturas. Como trabajo con distintos medios en las artes visuales, unas obras se convierten más en el proceso, en encontrar redes de interconexión y otras en el resultado, que finalmente es el ejercicio de detectar y asimilar un hecho de mi vida. Y he ahí que mucho sea autobiográfico del entorno, que es por ejemplo lo que tiene que ver con toda la historia de mi abuela. Lo que imparte la obra aparece como un registro de lo que devoran los sentidos. Mi obra es también un proceso de pensamiento, con todo el conjunto de relaciones y consecuencias que ello implica.
Es un estado psíquico de cuestionamiento, una serie de preguntas en el ámbito de relaciones culturales, de género y de poderes. Contrasta el esencialismo de las culturas en un ejercicio de poesía visual, colocándolo en tela de juicio. Mi obra por eso es visceral, de cierta manera. Las obras que realizo se alimentan de la vida y la vida se alimenta de ellas, se devoran mutuamente. A través de la obra de arte intento encontrar lazos de interconexión entre la realidad, lo que pensamos, el contexto, la vida, la cultura, el lenguaje y expresar las ideas en un pensamiento complejo. También cuestiono esa globalización líquida, ese amor líquido, esas identidades fluidas, sin negar definitivamente alguna estabilidad en los procesos sociales. Ahora les voy a presentar otro video, que es precisamente, un poco habla sobre este cuestionamiento a todo lo líquido. Este se llama Decolorando las cebras. Estas son 100 libras de hilo blanco que fueron teñidas de amarillo y luego yo me voy al río a desteñirlas.
terminar, solo voy a ir leyendo esta parte que tiene que ver con la identidad, que bueno, como les comentaba, desde mi punto de vista es algo intersubjetivo. Muchos de los problemas sociales en el mundo en cuanto a la discriminación, el racismo y la desigualdad son porque no hay una comunicación intersubjetiva que nos haga dialogar. Lo vuelvo a preguntar de nuevo. ¿Cómo actuamos performativamente en el espacio público sin comprender la intersubjetividad del otro? Bueno, pues con violencia, ¿no? ¿Cuál es el papel del sujeto individual dotado de conciencia, memoria y psicología propia en relación al mismo frente a los actores colectivos? Mejor lo quitamos porque entonces sí. Bueno, aquí al final ya solo se termina de decolorar el hilo, ¿verdad? Y la siguiente sería la imagen de... ¿lo podemos quitar, por favor? De una escultura que realicé a partir de teñir y desteñir estos hilos, que es en realidad un nudo gordiano. Anterior, esta. Entonces, bueno, la leyenda del nudo gordiano pues data cuando Alejandro Magno se dirigía a conquistar el imperio persa en el 333 a.C. Tras cruzar esta conquista, ¿verdad?, se enfrentó con el reto de desatar este nudo. Solucionó el problema cortándolo con una espada. Esa noche hubo una tormenta de rayos que simbolizó, según él, que Zeus estaba de acuerdo con la solución y dijo: es más fácil cortarlo que desatarlo. En la imagen que ustedes ven hacia el fondo hay un machete. En ese machete está grabada ese texto: es más fácil cortarlo que desatarlo. Pero pues ya no es una espada, sino que es el machete, ¿verdad? Que es como volviendo otra vez a la relación del trabajo, del contextualizándolo ya un poco a los contextos más latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, cuando hago esta relación, pues ya lo vuelvo como una contradicción polisémica, ¿verdad? Porque por un lado, el color y la textura, ¿verdad?, que dan como resultado esta carga, digamos, estética de las obras, pero al mismo tiempo, junto a la acción de decolorar ese mismo hilo, se connota el añoro de ese episodio colonial que aún no está definido, que se entrelaza, se revela con fragilidad por el hilo, ¿verdad? El hilo es algo tan frágil, y el desgarro de las relaciones humanas de las sociedades contemporáneas. Entonces, bueno, lo que me interesa compartir por medio del arte es esa necesidad que tiene todo actor social en relación con los otros. Y bueno, es a partir de esta como interrelación, ¿verdad?, que yo hago en esta imagen, ¿verdad?, esta configuración que no termina nunca en un espacio de mediación de redes de comunicación global, pero que se establecen también en una comunicación tejido. Eso es un poco lo que me interesa seguirme cuestionando, ¿no? O sea, lo que Jesús Martín Baibero llamó dimensiones tecnoeconómicas y que se entrelazan con esa capacidad de procesar símbolos en donde nuestra relación con el otro se conjuga en eso mismo, ¿no? Solo voy a terminar con una cita de este mismo autor que dice así: la globalización pone en marcha un proceso de interconexión a nivel mundial que conecta todo lo que instrumentalmente vale: empresas, instituciones, individuos, y al mismo tiempo que desconecta todo lo que no vale para esa razón, es decir, de lo que estamos hablando, ¿no? Ese proceso de inclusión-exclusión a escala planetaria está convirtiendo a la cultura en un espacio estratégico de comprensión de las tensiones que desgarran y recomponen ese estar juntos, en lugar de anudamiento, es decir, de esos nudos, ¿verdad?, de todas las crisis políticas, económicas, religiosas, étnicas, estéticas y sexuales. De ahí que esa misma diversidad cultural de las historias y los territorios, desde las experiencias y las memorias, desde donde no solo se resiste, sino que se negocia e interactúa con la globalización y de donde se acabará por transformarla, lo que galvaniza hoy a esas identidades como motor de lucha es inseparablemente la demanda de reconocimiento y de sentido.